Los productores de alimentos balanceados y los productores de pollos, huevos y cerdo enfrentan una crisis sin precedentes, provocada por la escasez de maíz. La situación sequía que afecta al país, sumada a la considerable reducción de áreas de siembra y a los bajos rendimientos obtenidos, han dado como resultado el desabastecimiento de maíz a nivel nacional. José Antonio Hidalgo, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, nos explicó la situación que afronta el sector productivo. Comité Empresarial, agrupamos a 154 gremios, y dentro de esos 154 gremios tenemos a los gremios justamente de alimentos balanceados, de huevos, pollo y cerdo. Y dentro del día de hoy hemos sido el paraguas de estos gremios por la alerta que nos han traído en torno a su sector, de desabastecimiento del maíz debido a efectos de cambio climático, debido a todo lo que ha venido sufriendo la agricultura en general. Ellos han mencionado que en años anteriores han tenido producción de cerca de 1.3 a 1.4 millones de toneladas al año, pero este año tiene una proyección en culminar de cerca de 1 millón de toneladas. Es un alto porcentaje de desabastecimiento del sector. ¿Qué es lo que la consecuencia que produce el desabastecimiento de maíz? Que en efecto justamente toda la proteína animal o se encarezca para la población o simplemente corre el riesgo de escasez total, que eso sería el peor escenario. Aquí lo que estamos diciendo, no lleguemos a ese peor escenario, porque la ciudadanía tiene que siempre permanecer, como lo mencionó uno de los principales representantes de estos sectores, tiene que mantenerse con productos de proteína animal de manera constante, pero también con un precio asequible. La producción anual habitual de maíz en Ecuador ha sido de entre 1.3 y 1.4 millones de toneladas. Este año las mejores estimaciones apuntan a que se alcanzaría alrededor de 1 millón de toneladas, es decir, entre un 23% y un 29% menos que en años anteriores. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.